Siento las manos muy frías. Estoy solo aquí en la esquina. Vuelvo a buscar a la barra que le dije adiós un día. Quiero encender la fogata y pitar de la colilla, preguntar por las muchachas, elogiando su belleza, fantasía de noviazgo, apostando una cerveza. Cuántos retos de vecinos, cuánto dolor de cabeza. Estoy parado en la esquina, hoy retrocedo en el tiempo. La esquina ya no es la misma, los arbolitos crecieron, mis amigos se casaron, algunos serán abuelos. Sabes, esquina querida, vos fuiste un confesionario. Cuando conté a los muchachos que me había enamorado y cuando di el primer beso a tu falda fue mi escenario. Cuando fracasé en amores, te vine a dejar mis penas. Me embriagué con vino tinto, mi fogón hizo de vela. Esa noche decidí rumbear con mi propia estrella. Estoy parado en la esquina, con emoción, risa y llanto, igual que cuando me fui. Estoy solo recordando, quiero que salga un amigo para brindarle un abrazo y también para contarle cómo me fue en esta vida. Que mejor va de soplarme con una fogata amiga. Estoy de vuelta, muchachos. Estoy parado en la esquina. Héctor Avelino Cantos. Buenas. Autor y compositor. Hola. De la música nueva. Hola. ¿Cómo estamos? Bien? Muy buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Todo en esta bien? Tarde hoy, un nuevo reencuentro. Una nueva así forma es de comunicarnos. Oh, y sí, todo nuevo, ¿no? Debido a este aislamiento obligatorio, bueno, estamos cada uno en su casa, ¿no? Así que bueno, así hoy vamos a compartir de entre casa. Pero estamos llegando a tu casa también. Estamos llegando en esta nueva forma, en este nuevo formato, que bueno, vamos a ir aprendiéndolo a usar casi en conjunto. Así que, así va a ser. Sí, tal cual. Estamos esperando al invitado también, sí, ¿no es cierto? Estamos esperando al invitado que dice que ya en un chato más. Ya va a estar en línea. Así que, bien, bueno. Es por todo lo que es internet, ¿no es cierto? Por ahí las demoras pasan por eso. Y sí, porque cada uno, acá ya no depende de internet de uno, tenemos que todos coincidir en tener la misma calidad. Horario, sí, aparte de eso. Menos ruido en la casa, tratar de evitar los ruidos de la casa. Y sí. ¿Y cómo lo agarró el aislamiento? Bien, muy bien, gracias a Dios. Hay que
cuidarse. Y bueno, se descuidaron algunos y pasó todo lo que tenía que pasar. Es Así lamentable, es. por ahí uno trata de ponerle un poquito de una cuota de humor, pero bueno, es lamentable lo que pasa. Hay que tomar las precauciones correspondientes y cuidarse nada más, cuidarnos y cuidarnos todos. Sí, Ya hay que estar pasará esta tranquilo. tormenta. Así es. Sí. Cuidándose, usando barbijo y higienizándose las manos dentro de todo y manteniendo distancia. Por supuesto. Sí. Hay gente que no entiende, hay gente que va a entender a la fuerza, porque en lo personal, en el trabajo, hay gente que no, que ingresa al negocio y viene sin el tapaboca o el barbijo. Sí. Le bueno, contamos, le dice... Gustavo, nosotros lo estamos contando desde nuestro lado, como que ya todo el mundo lo sabe, pero le contamos ahí que estoy viendo algunos conectados, los conectados de siempre, de que no están sí. dentro de la provincia. Contamos que la provincia volvió a fase 1, así que exacto. volvimos a no poder juntarnos de como lo veníamos haciendo todos los sábados, así que por eso también este tipo de formato ahora. Bien, ahí está llegando el saludito de Ana Gálvez, que se está conectando. Vayan mandándole saludos. ¿Qué están haciendo? Ahora tenemos 14 días para hacer cosas en la casa de vuelta. A ponerse al día. Esa pared que 14 quedó días. Ahí, no, Ania, ya. El sopero que aparecía recién lo tengo que cargar con sopa. ¿Sí? Sí, tengo que sacar la sopa de invierno. Tenía la de verano, de invierno. Bueno, la voy a dejar. Sí, ya estamos estirando, ¿viste? Ahí Ania aparece y dice: buenas tardes, chicos. Por lo menos yo los escucho y veo muy bien. Seguro será un lindo programa. Así será. Ah, buenas tardes, bueno, muchas gracias. Podemos ver alguna canción nuestra. No va a ser en vivo, porque si no nos podríamos poner no. de acuerdo con el que podemos llegar a tener. Pero sí podemos ver algún videíto nuestro de alguna canción que pidan. Feliz día. Eso me olvidé de decirle. Feliz día, Gustavo. Feliz día, Gabriel. Feliz día para todos. Feliz día. Para todos, sí. Hoy es el día del folclore. Hoy es el día del folclore. A nivel internacional y a nivel nacional también. Claro. Sí, podríamos. Bien, seguro será un lindo hoy. Programa. Así será. Ah, buenas tardes. Ahí estoy. Ahora sí. Sí, ahí está. Juan Carlos Vega. Hola, muchachos. Buenas tardes. Un abrazo. Nos manda saludito claro. Ahí también. Podríamos. Bien, seguro será un lindo ¿qué programa. ¿Qué pasó? Así será. Buenas tardes. Es que ahí yo estoy con la NEDU también. Alguno ahí tiene está. El volumen alto. Gabriel, sos vos, me parece. Sí. Ahí volví. Ahí está, bueno. Estamos aprendiendo esto. Sí, vamos a aprender a usarlo en esta tarde. A ver qué se trata. Bien. Claro, todo esto es nuevo. Mientras tanto... Bueno, ¿qué están haciendo hoy en casa? ¿Qué están haciendo en casa? La gente que nos está mirando en vivo ahora. ¿Qué es lo que están compartiendo? Que, no sé, bueno, la gente que no solamente está acá en la provincia, sino también la gente que se encuentra afuera. De nuestro país y en el país mismo. ¿Qué es lo que están claro, haciendo, cómo están viviendo para todo nosotros esto? Lo que estamos viviendo para nosotros es nuevo, pero para muchos ya lo vivieron. Así claro. Que, y sí. La mayoría, yo creo que ya lo vivieron. Yanni Chifel, hola a todos. Buen día, chicos. Comenta. Yanni Chifel, ahí que estuvimos comentando en la semana, que dice: yo voy a estar en el vivo porque no trabajo. Así que bueno, y bueno, también fuerza grande porque ella trabaja en la salud. Así sí, que, eso es lo que estaba por decir. Eso es lo desde que... el lado de la salud, así que tiene un gran labor por delante. Muchas gracias por lo que haces. Y qué labor. Sí. Sí, Marcela sí. Chique, hola chicos, lamento que San Juan haya vuelto a la fase 1. Aquí también está muy complicada la cosa. Un abrazo desde España. Fátima, que también nos eso. Sigue todos los sábados. Y que bueno, que ya entregamos el premio. Se fue ¿ya el fue premio? Entregado? Sí, fue sí. Entregado.
fotito subida al Facebook. A ver, vamos a buscar la fotito, vamos a buscar la fotito para que vean que es verdad. Eso tiene este programa que podemos mostrar. Sí, sí. Mira, ahí está la fotito. Ahí la comparto. Para que vean. Es lindo eso, ¿eh? Imaginariamente llegó hasta España el regalo. Ahí está la fotito, miren. Ahí, a ver. Ah, ahí está. Ahí vino. Muy bien. Ahí se fue el premio. Eso fue un poquito, hoy pasando la foto, ahí fue el tapabocas de Ania, también se fue. Y bueno, y un resumen de lo que vivimos el sábado. Festejando el Día de los Niños. El Día del Niño con los chicos de la Academia Arte y Guitarra de Yamila. Así que estuvo muy lindo la experiencia y bueno, y los regalos de boca en boca, como siempre, presentes. Bien. Bueno, ¿les parece que vamos leyendo los mensajes y vamos a mandar en el día de folclore? Me parece que tenemos que escuchar una tonada, ¿no? Mientras esperamos ahí al conectando, tenemos que escuchar una tonada, sí o sí. ¿Cómo van a decir? Así es. César Aracena saluda, hola chicos, abrazo grande. César. Hola, Nero. Saluda a los tres. Son pilas horas en esta semana. ¿A quién es César? Sí. ¿Por qué? ¿Te puedes saber? Preguntando para comprar un. Preguntando precios para comprar un Smart y demás. Y me dice: vos y todos los otros me deben una serenata. Cuando. Sí, yo estuve ayer con él también. Así que olvídate, ¿eh? Cuando pase todo esto. Sí, bueno, hay que volver. Ahora que hay que irse a Pocito, 3 días seguidos. Facu Pérez pone, hola chicos, éxitos, feliz día. Feliz día también para vos, Facu. Vos también. Otro, ¿no? Día, querido. Otro más que trabaja en el servicio de salud. Otro más que salud, trabaja. Sí, señor. Así que abrazo grande. Marcela Fátima pone feliz día al folclore. Gracias, chicos, por el premio. Y la Yanni pone gracias, querido, por sus palabras. A cuidarse. Viste que te queremos, viste que no te bardeamos. ¿Quién? La Yanni Chifel. Ah, bien, bien. Muy bien. El es Jorge B. Ha hecho méritos. Mirá, el Jorge B. Ya pone premio arreglado. Feliz día. Era la cuchara, claro. Dijeron los cubiertos, pero era la cuchara. Llegó tarde. Claro. Bueno, a ver, vamos. ¿Les parece que escuchemos la tonadita? Sí, señor. Para todos ahí los presentes. Para todos los presentes, va una tonada de tres paracuyo. Esto fue grabado en el Teatro Oscar Kummel, así que fue algo lindo. Bueno, esta tonada creo que resume lo que sentimos por nuestra música, ¿no? Vámonos. Mientras tanto pueden ir mandando el saludito, lo vamos a ir saludando. De jazmines, azahar y magnol, y pasa la noche besando las viñas que adornan San Juan, a San Luis y Mendoza. Luna nueva de mi tierra, bonito en las noches el criollo la pliego. Yo le debo mi nada a tu luz, que es toda la plata que tengo. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá.
hay en Cuyo una luna distinta. Vengo recatando sobre las acequias una serenata con una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta. Luna mía, yo te canto toda la inmensa ternura de mi alma. Te dejo enamorada, la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. ¡Que viva Cuyo de Mar! Para no presente cogollo del alma, como una semilla de amor florecido, y un mensaje que se hace tonada de lo que dejamos a nuestros amigos. Luna mía, yo te canto con toda la inmensa ternura del alma. Y te dejo enamorada, la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Pero la tonada jamás morirá. Así pasó. Feliz día. Feliz día. Ahora sí. ¿Gustavo está? No, está muteado. ¿Estoy? Ahora sí. Acá estoy. Y acá lo Cuyo, tenemos. Cuyo, tonada. A ver, lo tenemos al invitado, pero no tengo la cámara de la. ¿Está? Del invitado. Y ahora se ¿sí? fue. Y ahora se... Dijo que ya. ¿Cómo? Dijo que ya estaba. A ver. No se ve. Bueno, estaba esperando ahí que vuelva a entrar. Por eso viste que hacerlo antes. Yo le dije. Bueno, le damos los mensajitos. Evelyn Verón está viéndolo. Mica Rodríguez, Maxum, Franco Espejo. Vayan leyéndolo mientras yo voy coordinando. Hoy más que nunca se siente la tonada, dice Ania. Excelente interpretación, feliz día, embajador de San Juanito. Muy bueno. Yo voy viendo tarde los mensajes, así que por eso. Yo acá puse la compu, bueno, estoy viendo acá también. Estamos por todos lados, hoy estamos más conectados ahora que sí. Nunca. Patricia del Valle, feliz día del folclore, queridos tres para Cuyo y también para el Lechuga García. Que ahí se está conectando. Vamos a ir poniendo los saluditos. Lo mismo que estamos leyendo, lo podemos poner ahí. Bueno, ¿viste esa función? Aprendí a usarla. Ahí de Ania. ¿Quién es Ania? Ania es la que encargada de hacer esos hermosos barbijos artesanales. A ver, así ahí es. Apareció. Aparece, no aparece. Ahí apareció un lobito. Lechu, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí, te escucho. Te escucho recortado, pero te escucho dentro de todo. Lo que sí no puedo habilitar la cámara, no sé por qué razón. Es que había que hacer un depósito, Lechu. Me salió un cartel en inglés que me dice que yo no pagué la cuota de habilitar el soporte. ¿Vos me escuchas bien? Sí, nosotros sí te escuchamos bien. Me gustaría que te habilite la cámara, ¿no? Tenés que apretar ahí, Lechu. Y no puedo ver nada tampoco. ¡Prende la luz! ¿Estás con el celu o con una netbook? ¿Prende la luz?
Me saco el casco que me lo puse al revés porque la verdad que no se ve nada. Claro, por eso. Ahí ya va a venir. Ya viene el invitado que está detrás del escenario. Dale, dice el Valle. Salió tres para también para Lechuga. Escuchado. Feliz del folclore. Sí, no se ve nada. Yo cuando pongo la cámara, me dice your device doesn't support video. Video. O sea, what no se puede, y a no todo. Se puede. Has puesto tu nombre. No, si sí, dale eso. Bueno, y ahí abajo le tiene que dar OK. Y yo no te puedo editar, no te puedo activar la cámara. El micrófono sí, activarlo es activarlo, pero la cámara no te la puedo habilitar de acá. Hola, Mabel Gómez. Hola, buenas tardes. Hola, Mabel. ¿Cómo estamos? No, y cada vez se entrecorta más, Danilo. No sé si ustedes me escuchan bien, decime sí. Sí. Perfecto. ¿No te puedes conectar desde otro lado, Lecho? De una compu. A mí me pasaba igual con la compu y decidí hacerlo por el celular. De hecho, entra y volvés a salir. ¿Les puedo cantar algo? Está buenísimo. Por lo menos el audio está fantástico. Si ustedes me escuchan bien, yo voy a ir cantando algo porque yo la verdad que lo escucho entrecortado. Dale. 5/9 te escuchamos. Y le vamos poniendo onda hasta que esto se acomode. Bueno, Abril Lara, bueno. Hola, buen día. Feliz día, Abril, también para usted, que también le hace al folclore. Y ¿les parece, chico, que les cante algo? Sí, dale. No me hablen mucho, que sean monosílabos, ¿sí o no? Sí. Sí. Listo, ahí va, entonces, ustedes me escuchan bien. Yo los escucho muy entrecortados, pero ahora les canto. Les voy a cantar dos mitades de cueca. Una que me gusta mucho. Y bien. Que es de Saúl Quiroga. Y otra cueca que Luis Salinas vino a la provincia de San Juan en la última oportunidad y estuve con él. Sí. Y me dio la música de una cueca que él había compuesto y me ofreció que yo le pusiese la letra. Así que le he puesto la mitad de la cueca, ya tiene letra. Voy a tratar de acordarme y se las voy a cantar. Entonces, dos mitades de cueca. La flor ausente de Saúl Quiroga y esta otra mitad que todavía no tiene título de Luis Salinas y quien les habla. Bueno, me acuerdo que la de Saúl Quiroga también la escribí hace mucho tiempo. Se derrama la primavera por el patio del rancho mío. Se derrama la primavera por el patio del rancho mío. Y aunque todo se ve florido, yo estoy dolido junto a una pena. Y aunque todo se ve florido, yo estoy dolido
junto a una pena, pena gris de saberte ausente, porque sabes que aquí te espera el malvón y la enredadera que ayer pusiera alegremente. El malvón y la enredadera que ayer pusieras alegremente. ¿De qué vale la primavera? ¿De qué el perfume? ¿De qué el olor? Está ausente mi flor querida, la que da vida a mi corazón. Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor. ¡A la otra, compadre! ¡La otra nomás! Cantando una cueca bajo una higuera, de allí te miraba con muchas ansias. Cantando una cueca bajo una higuera, de allí te miraba con muchas ansias, de enamorarte y entregarte con mi amor todo lo que te mereces y que no te ha dado Dios. De enamorarte y entregarte con mi amor todo lo que te mereces y que no te ha dado Dios. Y con el perfume de tus cabellos seduces al viento y a mis palabras. Las desnudaste y me entregaste con pasión, una mirada, una caricia y de tus labios el rubor. Las desnudaste y me entregaste con pasión, una mirada, una caricia y de tus labios el rubor. Eres ternura, eres delicia, eres encanto, eres sonrisa, eres delirio, eres la luz. Eres todo eso que no esperaba, signo de lujuria desenfrenada y alimentado por un néctar de placer. De tu cuerpo y con tu esencia fui sabiéndote mujer. Muy bien, Alechu. Gracias, chico. Muy buena, muy buena. Estaba intentando, Alechu. ¿Eh? Estaba intentando. Prender había un luz en tu casa, fíjate. Que hay luz en mi casa, sí. Prende la luz, loco. Estaba intentando buscar en. No sé, porque no sé, puedo ver a ustedes. Porque hay un video que está grabado en los camarines del auditorio. Que salís vos cantando y Luis tocando. Luis Salinas. Una samba. Sí, ese estaba buscando. ¿Está publicado en Facebook? Esa samba. No sé de quién es, pero bueno, a mí me gusta y sabía que a él le gustaba también. Y nada, conversando en el camarín, le digo: qué linda esta samba, la vas a tocar. Y. ¿Quién es Luis Salinas? ¿Cómo? ¿Quién es Luis Salinas? ¿Quién es Luis Salinas? Sí. Un guitarrista de la hostia. Ah. Un músico que conocí en el año 97. Bien. Y que después de la vuelta de la vida vino a tocar a San Juan. Mira vos. Fui a ver y se acordaba todavía. De esos lugares que yo le había contado, de donde yo me acordaba que lo conocía. Y bueno, nos empezamos a ser amigos y cada vez que venía a San Juan nos juntábamos y guitarreábamos y después he tenido la oportunidad cuando estaba en Buenos Aires de juntarme con él también y de juntarme en Cosquín. Y la verdad que es una persona muy agradable y muy sincera. Y con mucha buena onda, ¿viste? Entonces, bueno, estábamos con Carlitos Santana, me acuerdo ese día, también ahí en el escenario del auditorio. Sí. Me ofreció esta cueca y me ofreció una tonada también para que le ponga letra. En tu carrera artística, Alechu, ¿en qué provincias te tocó visitar? ¿Por dónde anduviste? Bueno, he andado por todos lados.
si empiezo por el costado de la cordillera, he ido de sur a norte, he hecho Neuquén, La Pampa, San Luis, Mendoza, perdón, Mendoza, San Luis no está pegado a la cordillera, pero bueno, lo nombro igual. San bueno, Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, en Jujuy no he cantado, en Salta sí. En Tucumán tampoco he cantado, en Santiago sí, en el Chaco sí he cantado, en Formosa no, en Corrientes sí he cantado, en Misiones no, en Entre Ríos tampoco, en Santa Fe sí, en Buenos Aires, bien. Córdoba y Chubut y Santa Cruz no, ni Río Gallego, todos esos lugares para abajo no. Por el momento. Por ahora. Por el momento, sí, sí, todavía no. Ahí me están mostrando, mirá, en el Facebook que se ven muy bonitos ustedes. Y claro, si somos lindos nosotros. Y lo demás. Mirá, justamente de lo que estábamos hablando, yo quería buscar esa samba, Lechu, ¿viste? Pero bueno, no la encuentro, y a ver si la puedo encontrar enseguida. Quiero mostrar esto, que bueno, Carlos Santana estaba ese día también, cuando estábamos conversando de eso. Y pasó esto, que es genial, ¿no? A ver, ahí lo pongo, para que lo vean. Sí. Ahí lo están viendo. Ese videito con Luis Salinas y ahí está el Carlito Santana, el intendente de 25. Ahí lo estoy viendo. Una cueca está haciendo ahí. Claro, justamente. Ahí me está pasando la música, la melodía de la cueca. Que él en realidad me pasa la introducción. ¿Viste qué producción? Me pasa la introducción y la introducción es la misma estrofa que él escribe. Escribe la primera introducción. Claro. Entonces, yo después tengo que hacerle la música del estribillo también, porque no tenía estribillo. Quedó, ¿viste? Bueno, estaba buscando tu samba, esa samba cantada con Luis Salinas, que esos videos son, ¿sabes qué? Son oro. Sí. Esa zambita estaba buscando, pero bueno, no la encuentro, por bueno, ahí. Canto un pedacito, canto la mitad. A ver si te acuerdas. Pará, mientras está cantando, antes que se nos vayan los mensajes, Mabel Gómez pone otra vez separados, y la verdad. Ania, vamos chicos, con la buena confundible el Lechu, nos alcanza, dice. Pauli Cantero, buenas, las mejores de las vibras, feliz día para Pauli, otra bailarina de San Juan, Gianni Chifel, esa voz de mi querido amigo Lechu, increíble. Ah, ahora amigo el Lechu también. Muchas gracias. Claro, ¿viste? Iba a decir eso, pero bueno. Y Yamila Sánchez, feliz día del folclore, feliz día Yami, que estuvimos el sábado pasado, cuando se podía. Feliz día. Juntos. Feliz día, Yami. Feliz día a todos. ¿Te escuchamos, Lechu? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba tratando técnicamente de entrar por la compu, pero no se puede entrar por Facebook, ¿no es cierto? Tiene no, por Facebook. Con la dirección que vos me das. Con lo que yo te he mandado, sí. Claro, después de cantar tendrías que salirte y después volver a conectarte. No, ¿sabés qué te voy a pedir? Si alguno de ustedes me puede mandar por privado en el Facebook la aplicación, claro, la dirección para entrar por la compu, a ver si por la compu puedo conectarme. Bueno, ahí te la mando por WhatsApp. No, por WhatsApp no, por Messenger. Por Messenger de Facebook. Ok, listo, se lo manda alguno. Mirá, así te dejo. Te dejo para que te prepares ahí tranquilo. Me puse anoche a ver un poco de qué íbamos a hablar y qué íbamos a hacer, esta nueva reinventada. Y me puse a ver tus videos también, ¿viste, Lechu? Entonces, vi un video que publicaste hace muy poco en YouTube, que subiste a YouTube, que se llama Ella Baila Sola. Ah, sí. Que fue en Fiesta del Sol, si querés hacer una... Claro. Una glosa de eso, lo vemos. Estoy tratando de acordarme cómo se toca, porque
tocan los chicos ahí, así que... Pasa. Pero que tengo el video para mostrarlo. Pasa que pasa el amor, sí. Esta tierra de música y color. Lejos escuchan los ecos retumbando el corazón. La gente baila en las calles con su sol. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Y ahí viene la intro de los muchachos, que son unos grosos, tocando la viola, acompañando con el bajo y con la bata. Pasa que pasan los días, pasa que pase el amor, en esta tierra de música y color. Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor. La gente baila en las calles con su sol, y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Que baila, que baila, que baila en Maimara. Que baila, que baila, que baila en Maimara. Que baila, que baila, que baila en Maimara. Baila, que baila, que baila aquí en San Juan. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Muy bien. Muy buena, Lechu. Gracias. ¿Querés que veamos la versión de escenario? Que la verdad que se escucha bien. Bueno, dale. Bien, se ve bien. Mientras vos te ahí... Lecho, prende la luz. Ahora, estoy cambiando el foco. Cuando te acomodás con... Yo vendo lámparas. Nosotros vemos el Lechu en la Fiesta Nacional del Sol. A ver qué onda. En homenaje a ellas. Pasa que pase el amor en esta tierra de música y color. Lejos escuchan los ecos retumbando el corazón. La gente baila en las calles con su sol. Ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Tu voz es el fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. ¡Sí, muy bien! Y las palmas, todos arriba, sin palmas.
pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor en esta tierra de música y color. Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor, que baila en las calles con su sol, que ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sol es el fuego que me quema cuando baila, me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sol es el fuego que me quema cuando baila, me arrebata el corazón. Que baila, que baila en Maimara. Que baila aquí en San Juan. Que baila aquí en San Juan. Que baila en Chimbas. Ella baila sola entre la gente, conmigo. Ella baila sola entre la gente, por este lado. Ella baila sola entre la gente. Ella baila sola entre la gente. Canta todo. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema cuando baila. Muchas gracias. Muy bien. Así pasa el Lechu en la Fiesta Nacional del Sol. Ahí Claudia Andrés nos está saludando. Nos está saludando Claudia Andrés, que también estuvimos juntos en un proyecto, ¿te acordás? Que se llamó Euforia. ¿Te acordás, Gabriel? Sí, así es. El Claudio fue el primer invitado que tuvimos, ¿cierto? En esta. El Claudio fue el primer invitado de estos vivos. De estos vivos. De los vivos. En presentes. Ahí viene Gustavo de vuelta. Quédese quieto, Gustavo. Va a venir. Aquí estoy. Esperá. No ha cambiado. Prende la luz, Lechu. No ha cambiado. Y el Lechu, no sé qué onda. Y tendría que desconectarse. Ahí se ha desconectado, ahí se vuelve a conectar. He separado varias cositas para conversar con el Lechu. Puede ser que podamos. Podamos hacerlo. La verdad que es tiene complicado, muchas cosas. ¿Eh? Hablar así, conversar. Pero está bueno, es divertido. El delay, todo influye. Y acá apareció. ¡Hola, Lechu! Ahí estoy. Vamos a sacar el graf. Ahora sí. Saqué el graf. Y la pantalla en cuatro, que no escucho nada. Si querés cambiar de situación. Va a tener que sacar el graf. A ver, lo sacamos al Claudio Andrés. Y ahí nos vamos a. Chao, que vuelva. ¿Ahora estamos un poco mejor? ¡Ey, se fue! ¡Y se fue de vuelta! ¿Qué? Así. Menos tecnología. Bueno, pero ya por lo menos lo veo. Era tecnología que gustaba el Lechu. Lechu, se le cortó la energía. Tenemos saludito de Mariano Maya. Saludos desde Rodeo. Desde Rodeo. Mirá. Compadre. Rodeo. Hermoso apartamento. Che. ¿Vos, Gustavo, estás trabajando? ¿Vas a trabajar normal o no? Normal, porque nosotros entramos en el rubro de ferretería. Así que, primera necesidad. Así que electricidad del este está full. Gracias. Está bien. Lo vamos a hacer en lo que íbamos a,
Hoy teníamos sorteos de tapabocas, de boca en boca, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, porque es cuestión también de que no lo vamos a poder entregar. O sea, rogamos que para el 12, 11 o 12, volvamos. Ahí volvió. Ya volvemos. ¿Cómo va la parte técnica? Ah, bien. Ahí está, ahí me ven bien, ¿no es cierto? Sí, joya, sí, no te voy a más. Ahí te veo. Listo. Bueno, ahora sí, feliz día, Lechu. Gracias, buen feliz día a ustedes también. Hubo un pequeño problema. Me voy a poner los lentes feliz ahora. El problema que tenía es que mi teléfono es de una marca que es la misma de la computadora que no tiene Google Chrome. Entonces ahora con el teléfono de Pauli ya acomodamos toda la historia. Porque Lechu usa Mac, usa Apple. iPhone. Claro. Bueno, no empecemos a aclarar qué es lo que usa, qué es lo que tiene, carro, moto, auto, no sé, no empecemos. Lo que pasa es que con un par de peñas a beneficio que hicimos en el estadio. El caso, ¿lo compraste el caso? Casa, el auto, moto, carro. De todo, de todo. ¿Te podemos escuchar? Quiero hacer la ampliación de la casa. ¡Oh, qué rico! ¿Sabés cómo me vendría con este mate? ¿Todo? Mirá las manos cómo las tengo, loco. Vos sabés que, para que sepa la gente, porque ustedes saben, ya me conocen y yo cuento todo lo que me pasa en la vida. Sí. Entonces, nos íbamos a juntar 4:30 con Danilo a través de las redes. Entonces, tengo tanta mala suerte, algunas veces nada más, cada vez menos, que se me rompió el arranque del auto. Entonces, no. Me puse a arreglarlo, miren las manos. Miren las uñitas. No, no sé. Manos de trabajador. Sí, hasta recién. Entonces, y lo pude arreglar finalmente, me mandé un patito más o menos porque rompí una cosa que no debía romper. Y, pero bueno, ya está. Lo he podido arreglar y nada, ya más tarde lo tengo que ir a buscar porque para colmo me tuve que ir en el auto de Pauli. Un desastre. Y hoy en día, a partir de anoche ya no abre más nada, entonces las casas de repuestos de auto están todas cerradas. Claro, olvídate. No, fue una eso que he hecho, no se imaginan todo lo que han dado para poder conseguir los repuestos y poder arreglar el auto. 14 días sin el auto. Le dieron los primeros saluditos. Che, le han ya dicho que lo escucho bien. Hola, Lechu, genio, qué placer verte. Y Ania está poniendo también. Ya te trae a retar. Acérquese a la pantalla como Gabriel. Gaby, se ve bien. Los videos me dan nostalgia. Quiero más que con sus hijos. ¿Sí les gusta? Bien cerca. Ay, se ve bien. No, más chico que eso. Seguimos acomodando la parte técnica de video. Les aviso. Dentro de dos horas. Sí. ¿Cómo en una hora más no vamos a estar? Ahí va queriendo. Ahí está. Bueno, ahí está mejor. Para que se vea la guitarra, que es verdad que estoy tocando. Está tocando. Bueno, Nilo, vos sabés que sí, eso quería hacer. Te canto dos mitades de samba y le vamos haciendo precio, ¿viste? Dos por una. La gente que está mirando no le vamos a cobrar nada. Que sepan que no le vamos a cobrar. Sí. En una de esas quería tirar el auto. Podría ser, ir sacando por lo menos los gastos de hoy.
¿Qué? Arregló una cosa y se rompió otra. Con, es así. Bueno, canto estas dos mitades de samba, una muy conocida y la otra la del video que le gusta a Daniel. Renacen estas samba recuerdos del ayer y esta soledad que no puedo comprender, toda la alegría de saberte mía yo jamás he de tener, toda la alegría de saberte mía yo jamás he de tener, la gloria de tu amor para siempre ya se fue. Por ese camino donde no ha de volver, no tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. Baile, baile. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel en la soledad. Mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. La lluvia que cae quizás esté mojando tus cabellos negros, negros como el abismo que en el alma lleva. Negros como el abismo que en el alma llevo, saberte tan lejos, quizás de otra persona enamorada, triste, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada, triste. Lo tuve todo y me quedé sin nada. Aún recuerdo aquella boca que reía cuando nada me importaba porque entonces eras mía. Sufro la agonía de estar solo con mis penas, con mis dudas y esta cruel melancolía. Mientras va la lluvia dibujando los recuerdos que a mi alma poco a poco matará. ¡Bravo! Buena. Buena, Lechu. Gracias, chico. Ahí Ania decía que se ponía la pollera y se ponía a bailar una zamba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, qué lindo que estén amigos ahí, toda gente conocida y gente que por ahí no conocemos, gente que por ahí yo no conozco, que son amigos de ustedes. Aprovecho para decirles que yo soy Lechuga García, soy cantante de folclore, que hace mucho tiempo que ando por los escenarios cantando y haciendo amigos como Gustavo, como Danilo,
como toda la banda de Tres Paracuyo y sus familiares también, y que aprovecho la ocasión para invitarlos cuando después de que pase la pandemia, que nos juntemos a comer un asado, yo pongo la casa ahí de Danilo para que nos juntemos, junto a Gabriel también, y bueno, están todos invitados a la casa de Danilo para que compartamos una linda tarde, una linda noche. Como siempre. La casa de Danilo. Sí, yo siempre pongo la casa de Danilo porque me gusta juntarme ahí, así que ya coordinado con los papás de Danilo, yo pongo la casa. Ustedes vayan trayendo una carnecita, una ensaladita y cosas así, y vamos amenizando el momento. Bueno, Leche, vos sabés que me puse a pensar anoche cómo lo íbamos a hacer. Y me agarró la nostalgia de cosas que ya hemos hecho. Ajá. Punto. Así que mira, yo te voy a mostrar esta foto. Y vamos a hablar de qué se trata. El Lechu es pionero. Tiene algo que se llama Chaya del Lechu. ¿Está? Ah, sí. Donde nosotros participamos. Directamente vamos a hablarlo. Mirá esas fotitos. Año 2019. ¿Qué año es? 2019, pero hay algo más viejo, pero claro, eso, ese es 2019 también. Sí, todo eso es 2019. Mirá esa linda postal. Qué hermoso. Cuando nos podíamos juntar. Cuando nos podíamos juntar. Tengo un audio, me han pasado un audio de un vago que está renegando porque tampoco va a poder chayar si siguen saliendo así los casos de contagio. Hay unas cosas lindas ahí para ver, a ver. Hay fotos más viejas inclusive. A ver si las encuentro. Si nosotros, mirá, ¿hace bueno, cuánto? ¿Qué? Hace 4 o 5 años. 2014, imagínate. Gustavo era viejo. Mirá, Gustavo Canoso estaba ahí. Ya no, ahora anda con la pomada Remington en el bolsillo. La cobra. Esa fotito. Eso ¿es cierto, sido. Gustavo, que te pone pomada de zapato en el pelo? Sí. Muy bien. Yo hago lo mismo. Bueno, ¿de qué se trata esto, Lechu? Contanos un poco, ¿qué es lo que es la chaya del Lechu? Bueno, la chaya nació básicamente de una idea mía o de unas ganas mías de revivir lo que había pasado yo cuando he sido más chico. Cuando sí. Vivía yo en la Villa del Carril. Yo nací en ese barrio, en esa villa, en Villa del Carril. Y desde ahí me quedó la costumbre de chayar, pero casi nada se chayaba con harina en ese momento. Y vos sabés que le hice el comentario a un vecino. Ah, ahí está Carlos Galleguillo, mirá. Sí. ¿Ese fue 2019 también o 2018? Eso, 2017. Ah, 2017, mirá. 2017. Claro, ahí vino Carlos Galleguillo, vino Renzo Rumilla. Carlos Galleguillo. Carlos Rubín, el hermano de Sergio, claro. Sí, Sergio había llegado liquidado, me acuerdo, en ese viaje y se quedó en el hotel. Estaban en Villa Don Tomás, me acuerdo. Y todos los demás muchachos tenían ganas de seguir farreando y bueno, y se vinieron. Entonces, con este amigo empezamos a comentarle a los vecinos y a diagramarla y yo le conté cómo lo había vivido con los tachos de 200 litros afuera y los vecinos poniendo las mangueras. Bueno, y decidimos, se lo comenté a Ariel Bauzá y él puso el sonido. El primer sonido de la chaya lo puso Ariel, como varios más. Él hizo mano, Ariel y Martín.
Y bueno, después de a poco fuimos haciéndolo, la primer chaya, gente a mi casa. Fue, no te digo, todo el mundo entraba a mi casa, al baño. Así que mi viejo y mi vieja se habían ido a Córdoba. Y fue tremendo, un desastre, era mi casa, el piso todo sucio. Entonces, bueno, ya dijimos, para el año siguiente tengo que conseguir un baño químico, y así fuimos. Mirá, Danilo con el pelo largo. Era otro. De otro, totalmente distinto. Era flaco, y era flaco. Sí, sí. Y andaba solo, me parece. Mirá, acá se va a ver un poco un recorte de diario. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se alcanza a ver algo, sí. Bueno, ese recorte de diario data del 2011, creo, si mal no recuerdo. A ver, lo voy a mirar. ¿Esa fue la primera? Claro, 2011. Esta, estamos en duda, pero por lo menos es la primera que está documentada. Claro. Entonces, mirá, en esta foto sale Goku, Martín Bauzá, Ariel Bauzá, Daniel Peliche y Matías Coronado, y yo. Y yo, mira, en el 2014, esa foto es la más vieja que tenemos. Y yo me acuerdo de haber ido con el Adrián Cuevas, así que ya tenía unos allí. Yo creo que ustedes están, creo que son los que no han faltado nunca desde que ustedes arrancaron. Sí. Creo que son ustedes y el Diablito. Los firmes. Creo que son los únicos que han estado firmes siempre. Y ya que este año conseguí el total apoyo de la Municipalidad de la Capital, porque ya la declararon de interés municipal, me entregaron el cuadro y todo, me invitaron a una reunión en el Consejo Deliberante, y bueno, ustedes vieron que este año también fue el presidente del Consejo Deliberante, fue la directora, la secretaria de Cultura de la Municipalidad, fue una de las concejales también, Betty Muñoz, Ariel Palma, que es el director, perdón, el presidente del Consejo Deliberante, Sandra Barceló, que es la secretaria de Cultura y Turismo y Deporte, creo que es, de la Municipalidad de la Capital. Ellos declararon de interés municipal la chaya por cumplir 10 años, por lo menos 10 años que está por lo menos confirmado a través de un documento, que es el diario. Claro. Entonces, a partir de eso, ya la municipalidad apoya, hace un total apoyo y aporte a la chaya. Entonces, lo próximo a perseguir para mí, desde mi punto de vista y como artista que soy, más allá de ser el organizador de esta chaya, era, bueno, que mis pares se sientan cada vez más cómodos y remunerados por actividad, porque siempre han estado dando la mano. Y eso es más que loable de la parte de ustedes. Entonces, la idea mía era para este próximo año que al menos ustedes y el Diablito, que son los artistas que están infaltables, pudieran cobrar por la actuación en la fiesta de la chaya. Y si se podía más artistas, por supuesto que más, pero los primeros dos me parecían que eran ustedes. Bueno. Así que, bueno, eso era algo que no lo había comentado, que se los digo a ustedes, y que queda ya acá sentado y que mucha gente lo está escuchando. Sí, un minuto, me dice Gustavo. Nosotros vamos porque somos amigos, Lechu, nos sentimos muy cómodos con vos, en casa, con tu familia y todo lo demás. Así que desde ya, muy agradecido de corazón, en nombre de Tres Paracuyos. Lo que nosotros queremos que esto
sea más grande, como va creciendo año a año, sin ningún interés de tener alguna remuneración. Así que con el gesto ya está, no hace falta el dinero, de hecho. No, no, sí, yo lo sé, sé que cuál es la onda de ustedes, y inclusive Danilo también ha tenido la oportunidad ahí con el sonido también. Yo he estado más que agradecido por eso y por la buena onda que siempre ponen. Ahora lo que quisiera también para el año que viene es que nos juntásemos antes de que empiece todo, de que empiecen a llegar la silla, el escenario y todo, y que nos juntemos nosotros en mi casa tranquilos a picotear algo, a comer, que almuercen ahí conmigo, que estén desde la mañana o desde las 11 de la mañana, no sé, una cosa así, y que lo hagamos distinto y que se vaya haciendo cada vez más familiar desde el lado de adentro. Si bien ya es familiar desde el lado de afuera, de todo lo que se echa y se parte en el escenario, en la parte más íntima que también lo hagamos un poquito más de compañerismo y de amigos y de amistad. Vivir las cosas que vivimos, por ejemplo, cuando vamos al cumpleaños de Danilo, cuando hacemos un asadito en la casa de él. Fuera de todos los chistes que yo hago siempre con que pongo la casa de él, que podamos vivirlo de esa manera ya en mi casa, ¿no? Estaría buenísimo. No hay problema. Así será. Bueno, ese era uno de los primeros temas que quería tocar con Molecho. Tengo otro, pero primero... Espérate que ¿no? quiero mostrar... No, me dicen acá. Pero quiero mostrar a quién me está cebando Mati, quién me hace la segunda en todas estas locuras que a mí se me ocurren y todas las cosas y el trabajo que voy haciendo. Sí. Y que me va retando también por no llegar a horario acá a estar con ustedes. Aquí está Paulina. Vení. No, qué fe. Quiere mostrar la perra, imagínate, mira. ¿Cómo estás? Gracias, hola. Chicos. Un beso grande, gracias por acompañarnos siempre. De nada, gracias por cuidarlo, por cuidar. Sí, vos después tenés que mostrar la tuya. Che, ¿qué pasó? Vos después tenés que mostrar la tuya, Danilo, que también es un pilar fundamental ahí al lado, y pone el hombro y labura, tal como lo hace Paulina también. Así que creo que son una parte más que importante. Nosotros somos una pata y ellas son las otras para poder seguir caminando. Así es. Lechu, más allá escuchamos. Que después, si no están lo mismo, nos crece otra pierna y seguimos caminando igual, pero en este momento... Por lo menos en 14 días no. Igual Gustavo, me imagino... su mujer, Gabriel también, tienen apoyo siempre incondicional, más allá de que lo estén acompañando ahora o no. Pero tu mujer está, Danilo, ahí me parece, ¿o no? Sí. Bueno, la ve, mostrala. Importa, vamos. El estudio es chico. No, que aparezca la cabecita, acá me voy a quedar esperando que aparezca, vos sabés cómo soy yo. Bueno, ya enseguida. ¿O no, Gustavo, que aparezca o no? Bueno, la producción. Ya que Gustavo dijo que sí. Claro. Asomate, Gustavo, ¿qué va a mostrar ya? ¿Qué va a mostrar ahí? Ya mostraron la pesita y ya quieren ¡hola! Mostrar. ¡Ay! Chiquita. Ay, mis carnes, diría. No, chiquita carne. La pantalla, digo, por donde lo estoy viendo. Ay, mis cons. Mirá. Y Gustavo también debe estar con su esposa porque vive con ella, así que también podría mostrarla. ¿No es cierto, Danilo? Vamos, ya que... Ya que estamos, Gustavo, es un pilar fundamental que hace el aguante cuando vos llegas tarde y todo lo demás, merece sí. estar ahí. Hay que darle el lugar y el espacio también. A ver, claro, por supuesto que está. Bueno, se te va a cortar la luz, así que no va a salir nunca. ¿No quiere aparecer ella? No. Chiquita, vergonzosa. Ay, mis carnes. Qué tibia. Mis carnes. Bueno, obviamente todo el mundo sabe que nosotros somos amigos y que todas las cosas que nos decimos son en chiste y demás. Y que nos aguantamos todos esos días.
nos aguantamos todos esos chistes, así que bueno, sigamos cantando, me parece que... Saludame, Lechu, por favor, a toda la gente que está... Bueno, un abrazo grande a toda la gente que está unida en este momento al streaming de Tres Paracuyo, de Danilo, de Gabriel, de Gustavo, y de todos los otros músicos de la banda que los acompañan, y de toda la gente que hace Tres Paracuyo, porque hay mucha gente detrás también que colabora, que ayuda, que lleva algún instrumento, que colabora, no sé, alcanzándole a los chicos un instrumento, o la ropa, o les dicen que están bien peinados o no, o tantas cosas que uno vive detrás de escena. Así que, bueno, y los invito a todos los que están viendo, como Isabel Guevara, muy lindo cuarteto, sí, no sabe cuándo nos juntamos. Y los asados. Y los asados. Ya vamos a invitar, un día vamos a hacer un asado para toda la gente que escribe mensajes, que manda saludos, que también se lo merecen de estar con el asado del Lechu. Otras cosas. También puede ser el asado del Lechu en la casa del Danilo. Se te dio el asado, Gustavo, dice Daniel. Bueno, podemos hacer, así que agradecido a toda la gente que está en este momento conectado y que están viendo, los que van a ver el video después, también agradecido, quizás no en todos los horarios todos pueden, sí. Y bueno, a que sigan escribiendo, mandando mensajes, si quieren escuchar algún tema específico y lo sabemos, se los cantaremos. Bueno. Ya está invitada, Isabel. Lo único que va a tener que hacer es seguir viendo el face de los chicos, para cuando publiquemos, ahí nomás se arrima. Vamos a dar lugar y fecha, y hora. La idea en un momento que nos tiró Claudio, ¿te acordás? Que era que cuando juntáramos 12, era hacer el asado. Y, como los apóstoles. La última cena, ¿qué quieren hacer ustedes? Y justo, y el doceavo pagaba el asado, y justo vos eras el doceavo. ¡Ah, mirá vos! Yo pensé que yo estaba poniendo la casa, tengo que poner la casa y el asado. Y no queda otra. Bueno, yo puedo. Pongo la casa y puedo poner un poco de leña y creo que. Poner la carne, poner ya que está. También. Pongo una punta ya. Queda confirmado. Mañana. No para mañana, pero bueno. Para el sábado que viene, ya. Si no pueden venir, lo siento, pasó la fecha. Tonto, mira, dice Ania, lee ese mensaje, Danilo, que yo no veo. Te felicito, Lechu, por agradecer a tus compañeras todo el acompañamiento. Muy lindo gesto, felicitaciones a esas mujeres y algún tema dedicado para ellas. A ellas. Mis carnes. Ay, mis carnes. No digas mis carnes. Claro, que después de todos estos problemas o inconvenientes que tienen que ver con el cuidado de la mujer y del machismo desmedido y cuantas cosas, medio como que algunas personas, yo creo que la verdad que son muy pocas, dicen que va a molestar que yo diga ay mis carnes a las mujeres. Pero todos saben que lo digo en chiste y con mucho cariño, no es con motivo de agredir, nada. Nada, no, por supuesto que no. Sino es una especie de piropo. Lechu, a mí me piden esperándote siempre. Esa tonada. Bueno, la voy a cantar dedicado para todas las mujeres, pero quiero hacerle una consulta técnica. Si yo el celular lo vuelco así, lo pongo de costado, ¿se ve mejor? ¿Se ve más grande? Puede ser. Eso va a dar una... A ver, voy a probar. Fíjate. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve más grande. Claro. Y se escucha mejor. Mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Qué tenías que ver? Solamente necesito algo que me lo pueda... Te ves rubio. Que me planche un poco y que pinte mi cabeza.
Ahí está. Ahí está, miró. Miró. ¿Cómo se ve ahora? Ahora lo veo genial. Recién no lo veía bien. Ahora sí, Poli, se va el... Ahora sí. Ahora veo. Ahora lo veo joya, Gustavo. Está más joven, ¿viste? Qué tan ayuda, dice. Qué canoso que estás, Gustavo. Bueno. Hola. Esperándote siempre, entonces. No. Y el grito, cuyano. De aquella tarde, recuerdo me ha quedado de un beso que me dejaste. De aquella tarde, recuerdo me ha quedado de un beso que me dejaste. No sé por qué a mi corazón solo y sin razón lo abandonaste. Tienes que volver, tú lo sabes bien. Esperando me quedé desde el día que te fuiste solo y triste lo pasé. Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré. Cuyo. Sé que llorando al irte me decías que nunca me olvidarías. Sé que llorando al irte me decías que nunca me olvidarías. Y que esperara que todo tu cariño para mí lo guardaría. Tienes que volver, tú lo sabes bien. Esperando me quedé desde el día que te fuiste solo y triste lo pasé. Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré. Y el grito cuyano. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Ay, mis carnes, las chicas! A todas las mujeres sé que les gusta el cuyito, nada le cantaré. A todas las mujeres sé que les gusta el cuyito, nada le cantaré. Para que sepan que soy amigo suyo y yo jamás lo olvidaré. Tienes que volver, tú lo sabes bien. Esperando me quedé desde el día que te fuiste solo y triste lo pasé. Si no llegas a volver, esperándote siempre me lo pasaré. Muy buena. Salud, compadre. No tengo para decir salud. Salud, salud. Ahí ya le hago salud. Salud, salud. Salud, compadre. Qué chica. Espero que les haya gustado a los que pidieron la tonada. Sí, por supuesto. Señor. Tengo otra foto para mostrar. Hoy estoy aquí. A ver. Onda a ver, como... Mientras no muestren fotos. Mira esta foto. Mira lo que no recuerdo. Claro, sí. Mira esa foto. ¡Oh! Mira ese pullover, ya ni sé dónde está. Viste que vos después te ven fotos y decís, ¿y ese pullover? ¿Dónde estará? Esa foto es del 16 15 16, y dice la descripción: se viene historia 2 sin frontera, orgullo solidario. Claro, con esa juntada hice el carro. Claro, es
Esa buena... Esa el carro y, y la moto. Y la 250. Claro. Ahí estábamos también con los chicos de Taité. Los chicos de Taité. ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Y no sale Claudio Andrés, que también estaba. Ah, cierto. Cierto que iba. ¿Y quién más estaba? ¿El negro también? El Oscar. Oscar. El Oscar, claro. Creo que también estaba él. Exacto. Se puede decir que ahí fue una juntada que después produjo más juntada. Claro, exacto. Fue el pretexto. Sí. Y la última juntada ha sido cuando armamos el himno y las zambas. ¿Qué fueron? Sí, zambas. Ah, eso fue el médano. El caballo que no galopa. Así fue, pero esto ya fue más... Era conmigo, no estaban ellos. Claro, no estaban estos. Claro. Bueno, ahí el tío Juan Carlos Vega pone muy bueno. Y manda las manitas y el chupo. Gracias, Juan Carlos. Qué invitado al asado. Tráigase unos 2 kilos de costilla y unos chorizos o algo. Cuando se termine. Está medio lejito. Está lejito, ¿eh? Cuando termine, ¿cómo se la va a pegar? Buenos Aires. En Buenos Aires. Ya vamos a ir para Buenos Aires. En el 2025. Ya va a venir la comida en cápsula. Claro. Tío Juan Carlos, cuando vaya a Buenos Aires me hubiera quedado dormido en su casa, ¿sabes? Tengo que ir a hacer unos negocios para allá, así que ya sé que me va a hospedar usted, así que le agradezco por anticipado. Tenés que ir a vender unos terrenos, ¿eh? Tengo que ir a vender un par de terrenos que tienen unas plantas así, que soja, creo que se llama, no me acuerdo. Sí, tío, hace poco 2 kilos de costillas, pero vayamos arrancando con eso, después le pedimos más. Esta es la entrada. Eso es como para ir picando así mientras va se va asando lo más grueso. Ania pone gracias, Lechu. Hermoso tema para de la nada. Mujer. De nada, Ania. Gracias a usted por estar ahí prendido. Cuando quiera, te mando el tío. ¿Viste vos? Ya tengo hospedaje en Buenos Aires. Listo. Juan, cuidado también hemos hecho la casa, todo. También hemos hecho la gira nosotros con todos los que se iban conectando. En Jujuy, Nueva Jersey, Alemania. Ahí nos están esperando. Con el tío. Cuando nos conozca, o sea que No, o sea que podríamos hacer una gira así, es decir, después de que pase la pandemia, hacemos un par de peñas solidarias y nos vamos a Europa. O que conocemos al show, ¿no? ¿Viste? Enriquecimiento ilícito. Todo en Canadá. Chao. Otra cosa de lo que quiero. De hecho. Que nos cuente un poco la peña del Lechu, qué es lo que es, cómo funcionó, dónde funcionó. La peña del Lechu surge de una necesidad social, o mejor dicho, una necesidad de la sociedad, me parece a mí, sobre todo la folclórica principalmente. Que estuvimos viéndolo desde hace tiempo. Nunca me podía animar a hacerla porque, bueno, ustedes pueden, o los que son conjuntos o grupos, son muchos para dividirse el trabajo. En cambio, en mi caso, soy solo. Entonces, hasta que apareció
hasta que aparecimos, nos cruzamos los caminos con Paulina, ahí recién tuve una mano más para trabajar y para hacer las cosas. Cada uno se agendó una tarea y otras las hacíamos en conjunto. Entonces, bueno, decidimos hacer esta peña porque veíamos que la gente necesitaba tener una peña durante lo que no estaban, durante, mientras dormían los festivales, por decirlo así de alguna manera. Sí. La gente necesita el folclore de todo el año, no solamente en la época de verano. De hecho, las transmisiones en vivo que hacemos a través de Facebook te lo demuestran también, que la gente tiene ganas de estar compartiendo esto. Entonces, dijimos, bueno, vamos a encararlo. Vamos a encararlo, nos pusimos a ver salones, a ver distintas posibilidades de gastos y demás, todo lo que tiene que ver con hacer un emprendimiento de esto, y bueno, lo encaramos. Con plata, obviamente, que, mirá, que teníamos respaldándonos. Estamos, hermoso. Estamos viendo ahí un poco de lo que fue esa peña, que fueron varias ediciones. Cuando podíamos juntar mucha gente. Claro. Y hablábamos como si fuese mucho tiempo atrás, pero no fue hace nada. Y fíjate, claro, que hace, sí, el 6 de agosto, me corrí un poco para preguntarle a Paulina, el 6 de agosto fue la primera del año pasado. 6 de agosto. ¿Ah? Y este año arrancábamos en abril, ya teníamos todo listo para arrancar y bueno, lamentablemente no se pudo. Pero bueno, elegimos ese lugar, que fue un lugar peñero de antaño por excelencia. Todas las peñas se hacían en los salones Lara, se llamaban antes, después se llamaron Salón Mogna. Pero se llamaban los salones Lara porque el dueño era de apellido Lara, que es el padre de la señora dueña del local. Entonces, un hombre que le gustaba muchísimo el folclore y le gustaban las peñas, entonces lo alquilaba para eso, para peñas. Yo, en una oportunidad, debe haber sido una de las últimas peñas, si no la última, tuve oportunidad de ir, siendo muy chico y viviéndolo a Rodolfo Páez Oro, a Pinono Oro entrar dando serenate, que la gente, todo el mundo se calle para escucharlo mientras él entraba en el salón con su guitarra dando serenata. Obviamente en el escenario se había cortado la música, entonces son cosas que uno no las olvida, al que le gusta y al que no le gusta también. Entonces, bueno, en base a eso dije, bueno, un salón emblemático, por decirlo así, porque ¿qué otro salón se podía hacer? Pensándolo desde un principio, hacerlo en un salón grande, como es el Círculo Andaluz, era muy grande. Para hacer una sola, sí, está bien, una de fin de año y una cosa así, con muchos artistas se puede, pero si querés hacer una peña mensual, hay que buscar un reducto más acorde a la cantidad de gente que pueda llegar ahí. Y no quedarte ni chico ni grande. Entonces, ese lugar lo fui a ver, me gustó. Siempre el dueño, el esposo de la dueña, que hoy es dueño también, siempre me insistió que yo hiciera una peña ahí, que él quería que yo hiciera una peña en ese lugar. Y bueno, entonces lo fui a ver y se acordaba de mí. Bueno, nos pusimos de acuerdo y la hicimos, y me brindó absolutamente todo, y después hasta me prometió que él no le iba a alquilar el salón ni más, que viniera a hacer peña, que bueno, de todo está bueno también porque tenés exclusividad. Entonces, bueno, claro, se dieron todas las cosas. Después, por el lado de la cocina también, una persona que se nos brindó como si fuese mi papá, y nos dio una mano increíble.
Y lo otro que nosotros hacemos desde ahí, desde la Peña, es devolverle a la gente, a la provincia, al municipio de la capital también, porque después lo empecé a incluir al municipio, es le estamos dando cultura. Cada uno de los que pasa por arriba del escenario le está dando no solamente un show y se está llevando el aplauso de la gente. Nosotros estamos brindando cultura. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada vez que se sube el escenario, que hace, tiene iniciativas como esta, de hacer transmisiones en vivo, está brindando cultura a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que ve, y a tu provincia y a tu departamento, Rawson. Ustedes pertenecen a Rawson, ustedes le están dando cultura al municipio de Rawson. Y en este momento se lo están dando. Y no es para que vayan a pedirle plata, sí, sino que para que la gente que está en los lugares que corresponden a la cultura sepan interpretar esto y le tomen y le den el valor que se necesita. No solamente la acción, sino también el artista que está haciéndolo. Y brindarle un espacio al artista para que estas cosas se puedan seguir suscitando. Hay un poco de lo que está conversando. Ania dice, chicos, ya están para hacer su propio programa en tele. Nada que envidiar a los programas televisivos. Felicitaciones, Danilo, por la edición de todo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ustedes saben que yo trabajo un poco de esto, del sonido y esto. Así que está bueno ir adaptándose y no quedándose. O sea, no quiero quedarme en casa. O sea, me tengo que quedar en casa, pero quiero seguir generando. Es el Marcelo Tinelli de Folclore. Igual. Igual. Mirá, pareció una idea. Ahí lo tengo. Gabriel sería el Pablito Codevila y Gustavo sería el Chocho Suárez. Igual. Es el que la mueve. Mirá, vamos a ver este video que me gustó mucho. La idea que hizo el Lecho acá. Con la gente, por hacerla participar al público, ¿no? En sus peñas. De lo que ha sido de esas peñas que han estado buenísimas. Sí, la verdad que sí, son momentos muy gratos, Danilo, lo que me haces recordar. Vos sabés que esa fue una idea que no nació de mí, que nació de las personas, como, así como lo que te decía, tenemos personas detrás que muchas no se conocen o no se ven, y Paulina junto con Mónica Frede, otra que es como una mamá del corazón mía, tuvieron esa idea y imprimieron la cueca que escribí yo, Carita de Ángel, que escribí en el año 96, y la repartimos por las mesas para que la gente la cantara conmigo, ¿no? Sí. Entonces por eso los ves con los papeles blancos, porque ahí están leyendo la letra. Entonces claro, se repartió sí, esa letra. Ya está, genial. Así que bueno, gracias a ellas también se fue aportando y quedaron en el tintero muchas ideas que todavía tenemos para aplicarlas el día que volvamos, para hacerlo bien familiar y que la gente interactuar con la gente, que la gente sea parte del escenario también. ¡Oh! Bueno, mirá, ¿ves? La Chaya del Lecho 2018. Esas son calcos. Que viste, tengo la suerte. ¿Cómo? Sorteaste la calco una heladera.
También, el ploteo de una heladera. Se ploteó. Ajá. Esas iban pegadas a los autos, a las carpetas de los niños del colegio y así. Tengo amigos que todavía la tienen a esa. Eso es reliquia, bueno. Gustavo, ¿eh? ¿Y qué te parece? Ese se vende de precio dólar, eso. ¿Cómo? Vos sabés que... ¿Te das cuenta lo que es esto? Que es conservar no solamente una reliquia, sino buenos momentos que uno pasa con amigos, como lo haces vos, como lo hacemos nosotros, bueno, la gente que está mirando ahora, sepa cómo es detrás de todo esto que hacemos nosotros, el difundir la cultura, también tener una amistad. Y esto lo dice mucho. Sí, eso dice muchísimo. Haber dado eso, tener un recuerdo así, es porque no es solamente ir a actuar, es ir a vivir la amistad en un lugar. Llevarte ese recuerdo y guardarlo dice mucho. Así que yo agradecido de que esté eso guardado y que lo tengas todavía. Imagínate, está muy bien, ya han pasado 2 años. Son 3 chayas a partir de ahí, 2 años. Y bueno, más que importante. Eso lo tengo que agradecer a Carlos Madaf, que él fue el que me hizo eso, quería hacer otras mayores cantidades de cosas y yo lo frenaba porque también me parece que la gente puede poner de sí para regalarte, pero no hay que abusar, entonces, y a mí no me gusta, entonces le agradecí y le dije que solamente eso. Y después, cuando estuvimos en la chaya, él regaló un ploteo de heladera. Pero quería regalar el ploteo de un auto. Y me dice, bueno, esta vez te voy a aceptar la heladera, pero para la próxima chaya quiero regalar el ploteo de un auto. Bueno, la heladera después lo publicó en Facebook y yo también lo publiqué. Se la plotearon a la pareja que bailó. Ajá. Con un mandala era. Un mandala y no sé qué más, era azul, creo que era. ¿Qué más? Azul con gris, pero el fondo. Bonito. El fondo creo que era azul con gris, algo así, y un mandala. Muy bonita quedó. ¿Está mi carne ahí, Letu? ¿Cómo? ¿Están mis carnes ahí, Letu? Claro. Es que claro. Me la Letu. Sí. Y si te cantaba Carita de Ángel, ya que hemos comenzado ese tema. Dale, no hay ningún problema. Bueno, todavía no lo termino. Me lo han cortado por la mitad este maldito del Danilo. Bueno, esta cueca se va a ir para Buenos Aires para el tío Juan. ¿Juan Carlos era? Juan Carlos Vega. Sí, apellido, no para... ¿Y para quién? También para Ricardo, Susana, también, que están allá en Buenos Aires. Bueno, le mandamos a esta cueca que se vaya yendo despacito para allá, para los pagos de Buenos Aires, y que vaya preparando el fuego nomás. Si quieren la pueden bailar también, los bailarines que estén prestando atención, ahí atrás de cámara. Ay, mis carnes. Tu carita me enloquece, tus ojitos me demuestran. Tu carita me enloquece, tus ojitos me demuestran el amor que está pasando por dentro de tu cabeza. El amor que está pasando por dentro de tu cabeza. Tu sonrisa va formando un pocito en tu mejilla. Son esas cosas de niña que a mí siempre me cautivan. Son esas cosas de niña que a mí siempre me cautivan. Y te recuerdo, chiquita, como cuando tú bailabas esa picada zambita, cuando tú me la enseñabas. Y sigue tú muy donosa y enamorando mi alma.
¡Sí, señor! Esto es el vivo de Tres para Cuyo Yes. Una noche. Tu boquita es como un dulce que a mí siempre me provoca. Tu boquita es como un dulce que a mí siempre me provoca. Y no sabe que mis besos son los que la vuelven loca. Y no sabe que mis besos son los que la vuelven loca. Las pequitas en tu cara adornando tu hermosura me llamaban con ternura para que yo las besara. Me llamaban con ternura para que yo las besara. Y te recuerdo, flaquita, como cuando tú bailabas esa picada zambita, cuando tú me la enseñabas. Y sigues tú muy donosa enamorando mi alma. Muy bien. Buenas noches. Termina el mate. Muchas gracias, no, me lo llevaron de nuevo, porque si no va a estar el... Claro. Es buena paisana, es buena paisana. Ustedes tienen que tener cuidado nada más que no le vayan a cebar el mate por la bombilla, porque ahí se te quedan los labios pegados ahí a la bombilla. Eso es cuando no te quieren, ¿eh? Voy a decir que no me gusta mucho el mate, no soy tan matero, así que menos. Te van a envenenar de otra manera. En la coca, ¿verdad? En la coca. Es peor eso. Pues no se ve lo que se le echa ahí, ¿eh? Guarda, no vaya a ser una Gilla Murano. Guarda que no vaya a ser Gilla Murano la que te da ahí atrás. Puede ser. Todo puede ser. Mirá. Menos mal que la conozco y sabe cómo soy ella, porque si no me estaría odiando en este momento. Mira, tengo dos cosas para mostrar. Más. A ver. Y síguelo. Sorprendeme. Estoy a full con la nostalgia. Acaba una, mirá. Oh. Muy buena esa. ¿Qué hace Saúl Quiroga? Saúl Quiroga García, sí, me acuerdo. Canté Riquezas Mías. Corazón. Ah, Riquezas Mías. Riquezas Mías. Sí. Sí. Y que Cosquín. Es amigo. Cosquín 2018, que también tuve la oportunidad, el placer con el maestro Dati Páez, de formar parte de esa delegación. Cierto que compartimos los ensayos, las charlas, el viaje. La verdad es que fueron momentos muy bonitos, y estar en el escenario y lo que vivimos en el escenario también. La verdad que fue una experiencia, pero increíble, increíble. Igual Lechu, ahí compartiste con la delegación, pero vos fuiste uno de los privilegiados en la provincia de estar en el escenario como solista. Sí, la verdad que sí, le contaba hace poco, recordaba con Paulina, y le decía que he estado de tantas formas distintas en ese escenario, que la primera vez fui de mochilero, me fui solo desde la Borde, había ido a la Borde al festival, canté en el festival, o sea, participé, y gané. Entonces, ese en ese mismo momento, se me rompe a mí la guitarra después, al otro día del festival, después de que canté yo, se me rompe la guitarra. Abro esta que tengo acá. Sí. Abro la funda y encuentro el puente
A la altura del clavijero. No. Se despegó. No sé por qué. Entonces, bueno, me quedé, busqué un carpintero y encontré un viejito, un señor muy viejito con una carpintería que ya no funcionaba. Y puse la guitarra en manos de él, que hasta el día de hoy no se ha despegado. Y tenía toda esa maquinaria vieja y el tipo sabía lo que estaba haciendo. E inclusive me quedé a dormir en su casa porque la delegación de San Juan se venía. Y yo mandé el trofeo, mandé todo, y me quedé con la mochilita y la guitarra en la casa de ese señor, y después al otro día dormí en una escuela solo, y después me tomé el colectivo para irme a Cosquín, sin saber en dónde estaba. Entonces me fui a Cosquín, pero no sabía que ese colectivo no llegaba a Cosquín. Entonces, bueno, nada, fue... mochilearla un poco y bueno, hasta que llegué a Cosquín con una carpita para dos personas y andar solo y ver todo el pre-Cosquín y colarme para entrar cuando ahí era solamente alambrado a la vuelta del escenario. Entonces me pasaba por arriba el alambrado y como un buen mochilero no tenía tanta plata, entonces entraba como podía. Y después tuve la posibilidad de verlo desde abajo, desde las gradas, digamos. Y después me subí al escenario cuando no había nadie. Entonces viví el escenario en solitario, sin público, de día. Lo vi en solitario de noche. Después he tenido la posibilidad de acompañar malambistas y parejas de danza. Entonces también he subido de esa manera al escenario. Y después de eso ya, bueno, compitiendo por pre-Cosquín, después como ganador de pre-Cosquín, después como actuación contratado, después varias veces con Sergio Galleguillo de invitado de él, no sé si han sido 2 o 3 años que he subido al escenario invitado por él, y también, bueno, compartiendo con la delegación primero de invitado, después con el proyecto que presenté yo, que fue el ganador, cuando la primera vez que se hizo un concurso para la noche de San Juan en Cosquín, como le decimos nosotros, el primero que ganó ese concurso fui yo con una reseña de lo que era la vida, de lo que fue la vida y la obra de Carlos Mombruno Campo. Fui el productor, digamos, y también participé cantando, y después he invitado en distintas delegaciones de San Juan, también he participado de esa manera, así que ahí está muy bien una foto con Galleguillo, qué bonito. Gracias, Danilo, muchas gracias. Galleguillo ahí. Como canta ese hombre. Momento, ¿eh? Como canta ese hombre. Sí, la fiesta que hay arriba del escenario increíble también, y la generosidad que tiene él, y eso es en Ulapes, es el festival en Ulapes, ese festival es hermoso también, esos son músicos de Galleguillo dentro del colectivo, a ellos dos les enseñaba música cuyana, les pasaba temas, introducciones, de lo poco que yo sé y puedo enseñar, se los pasaba. El rulo y el gato. Claro, ese es el que, el poquito claro, es como el que, el dueño de la, o sea, arma toda la parte musical, ¿no? El director musical. ¿Eh? El que arma la parte musical es Leonardo Schmuller. El que toca la guitarra eléctrica. Ah, el eléctrico. ¿Cómo? Ajá, eso. Y él es el bandoneonista. El gato. Claro. El bandoneonista es el que ha quedado en la formación vieja. Claro, siento que cambió de formación. Y el otro chico es catamarqueño. Y de lo que estábamos viendo recién, se trata de la última ida a Cosquín tuya, Lechu, la que fue en el 2018. Claro. Y con la delegación fuimos 2019, ¿puede ser? 2018 creo que fue lo nuestro.
2018, y bueno, y en esa lo que mostré en la foto de Sebastián, le tocó caracterizarte de Saúl Quiroga. Claro, justamente, sí, de Saúl Quiroga iba yo. Acá hay una foto. Acá hay una foto, a ver si está por acá. De cómo es Saúl Quiroga, cómo era Saúl Quiroga. Ajá. El trabajo de maquillaje que tuvieron que hacer. Importantísimo y tremendo de las dos chicas. Carrizo, creo que eran las dos chicas. O Castro. No recuerdo. No. Sí, sí, sí. Vos, Gustavo, la ubicabas también, no sé si te acuerdas el nombre de... ¿De quién? De las maquilladoras. Eso. Maquilladora. No sé. ¿Carrizo puede ser? Creo que era un Carrizo. A ver si llega hasta ahí la info. A ver, acá tengo la foto. A ver. A ver. No se me pone en pantalla completa, ya la quiero en pantalla completa. ¿Cómo se llamaba la maquilladora? Todo buscando el nombre. ¿Cómo era que se llamaba la maquilladora esa, don? Mirá, ¿Callizo? Ahí se alcanza a ver, lo están viendo. Sí, ahí está medio pálido de la derecha. Sí, yo estaba, creo que ya. Un olor a junco. Estaba mal del hígado. Estaba mal del hígado, ¿eh? Esa es la fotito que de la previa del maquillaje. Sí. Muy buen trabajo, tremendo el trabajo de las chicas. La verdad, me saco el sombrero con las chicas, con el trabajo que hicieron. Fue increíble. Se ve muy lindo en la tele. ¡Oh, Luisito! El Darío. ¡Qué nene! Gracias, compadre. Muchas gracias. Pero si no, no podría leer. Ahí veo qué bonito le quedan los lentes, compadre. Pero estoy haciendo así, como Mr. Magoo estoy. Bueno, muchachos. Abrazo para ustedes, mando. Sí, gracias. Mi compadre Darío, que cada tanto me pasa... temas musicales, él me va mandando temas del recuerdo, me pasa Val, me pasa Tonada, que cantaba su papá, de grabaciones buenísimas, que sí. Él está digitalizando, así que siempre, el agradecimiento siempre estoy, es mi hermano del corazón, Darío. El hermano en plena cuarentena, cuando empezó todo esto, 2 de la mañana, un teléfono, serenata. Darío. Sí. Qué bueno, tú, sí. Compadre. Y siempre hacemos esas cosas. Tengo una foto por ahí, creo que la subí al Facebook, ¿no? Ajá. Donde le estoy dando una serenata. Tenía un dolor de cabeza que me moría, estaba en mi casa. Y ustedes saben que yo por ahí tengo unos muy fuertes dolores de cabeza. Entonces estaba en mi casa y me llaman por teléfono César y él. César Oro, el hermano de Darío Oro, de los Gajos de Pinono, para aquellos que no lo conocen. Y estaban en la casa de Darío, en el Médano. Y bueno, ¿qué estás haciendo ahí? No, tenés que tomar aire, que no te quedes encerrado. Bueno, mil cosas. Hola, Lali. Muy tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ahora ya va a ser fan de Lechuga García. No, miren que la conozco hace mucho tiempo, ¿eh? ¡Vamos, nosotros igual! Pero se vende tap. ¿Sabés a quién ahora es fan de...? ¿Sabés quién es fan? No, de Andrés. Ah, muy bien. Y lo va a ver a todos lados, ¿viste? Claudio Andrés. Claudio Andrés está arrasando. Bueno, les sigo contando. Entonces, como no, dale. Me dijeron los chicos, bueno, salí a tomar aire, qué sé yo, nosotros vamos acá, qué sé yo, bueno, cortamos la llamada y digo, la verdad que tienen razón, yo me tendría que ir al Médano. Me voy ahí. Agarré la guitarra, la cargué, me emperifollé más o menos,
me pinté los labios, me puse un poquito de rubor y partí hacia la casa de los chicos. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para saber si están o no están? ¿En dónde están? ¿Si están adentro? Porque Darío tiene como un castillo, ¿no? Lo tiene todo recubierto por muros y el lago donde están los cocodrilos que alrededor, para que nadie pueda acercarse a la casa. Entonces agarré, junté unos pocos ladrillos y unas tablas y me subí por ahí y vi que estaban. Y estaban afuera en el patio, donde está todo el césped. Porque tiene como dos canchas de fútbol, de césped afuera, con la pileta olímpica, una pequeña canchita de básquet y demás. Un helipuerto. El helipuerto tiene un poco más allá de la cancha, para que no peguen las astas del helicóptero a los arcos. Claro. Entonces, y a un mangrullo que tiene también ahí para avistar todo, así el médano se ve todo, el cerro de Pocitos, es increíble. Entonces, me subí a esos mismos ladrillos con la guitarra y les di la serenata por ahí arriba. Y yo no había dado cuenta porque trataba de cantarles así para arriba porque no los veía. Y salieron por el costado del portón y me sacaron una foto de costado dándole la serenata. Está muy buena. No sé si la podés buscar. Ah, está en tu teléfono acá. Bueno, en algún momento se las mostraré. La verdad que está muy buena. No sé si está en el Facebook. Mandame el link de la foto y la ponemos. No sé si la tenés. Bueno, la voy a buscar mientras charlamos. Mirá lo que dice Lali. Sí, claro, siempre dice lo mismo. Nos conocemos mucho antes que con ustedes. Claro, ¿viste? Che, Darío. Sí, Darío. Esas iniciales no se permiten. Salud, Darío. Y eso que te faltó decir, los delfines. ¿De qué? De los delfines que tiene. No, ese es Carlos Santana también, es otro potentado de 25 de mayo. El candidato a intendente, venimos bien en las encuestas ahora. ¿En serio? Y sí, ahí vamos a trabajar todos. Le estoy viendo la foto para buscarle la foto esa de las que les digo. Y estoy viendo otra foto cantando con Emilio Mateo en Pedernal en una casa, llegando de serenata a una casa. La verdad que con la música, y ustedes, bueno, lo saben, y para la gente por ahí que no conoce lo que nosotros hacemos, llegás a muchos lugares y sobre todo con estas cosas, la televisión por ahí cuando nos invitan a un programa, o la radio, llegas a lugares impensados y que vos ni cuenta te das, y después cuando llegas a esos lugares lejanos, la gente te quiere conocer y te quiere llevar a tu casa y quieren que vayas a cantarles y a vivir todo lo que viven ellos a través de un medio, sí, porque te tienen ahí personalmente, así que se ven cosas muy hermosas y uno puede hacer muchas amistades a través del folclore y de la música. Sí, es tal cual. Cuando uno se pone a ver, pues te decía, te pone a ver las fotos, viste cosas que hiciste, ahí te acordás esto y hay cosas que van pasando. Sí, nos habrá tocado, ¿ah? Tengo la producción yo acá que me está apuntando que les muestre esto, no vale reírse. A ver. Qué bien, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí. Le voy a mostrar más de cerca. ¿Qué es? Soy yo. Ah, mira. Pero tiene una caricatura. Pero miren el cuerpo. ¿Está cubierto de qué? Lechuga. De hojas de lechuga. Esto salió en el diario Cuyo. Lechuga, miren. Me dice lechuga porque estoy en todo lo asado. Bueno, fue una nota completa. Una hoja del diario
donde al fotógrafo se le ocurrió la idea. En realidad queríamos hacer una camisa de lechugas y bueno, logramos hacer una musculosa de lechugas. Y como para que tuviese un tinte gracioso, le pusimos las dos hojitas saliendo de las orejas. Mirá, lechuga, ¿lechuga por eso? Es una pregunta, ¿cómo? Que no me la he preguntado nunca. ¿Por qué lechuga por eso? Eso yo lo digo como chiste siempre, o digo que porque soy verde, o porque soy fresco. Entonces... pero la realidad es que a mí me dicen lechuga porque le decían a mi papá en realidad todavía le dicen, y le pregunté a mi papá y me dijo que porque le decían a mi abuelo. Oh, entonces bien. Fui a preguntarle a mi abuelo, y mi abuelo me dijo que de mi bisabuelo, no, mentira, me dijo que a él no le decían, que le decían a mi papá. Entonces le pregunté a mi abuela. Y mi abuela me dijo que a mi abuelo le dijeron un tiempo porque él hacía atletismo cuando era joven y que siempre terminaba fresquito como una lechuga, le decían los amigos. Ajá. Entonces a partir de ahí le empezaron a decir lechuga, pero no se difundió mucho en él. Se difundió más en mi papá, que era más callejero que mi abuelo. Uh-huh. Ah, bien. Y entonces a mí me dicen lechuga o lechuguita desde... De chico. Desde antes de nacer, por lo tiernito, porque también me dicen lechuga. Porque soy tierno. Callejero. ¿Cómo? Por callejero. Por callejero. Mi carne. Hay apodos que van quedando en las generaciones. ¿Cómo? Y los apodos quedan en las generaciones. Los verones son los pequeños. Claro. Digamos que fue como como que es la herencia que me voy a llevar de mi padre. Claro. Y de mi familia, por supuesto. Mirá, ahí Lali dice, quiero escucharlos cantar todos juntos, vamos. Nos está apurando. Sí, no se puede, se Lali. Todos juntos no podemos, porque hay que respetar el distanciamiento social obligatorio. No entendí el mensaje. Y le pintó la ley al Gustavo. Sí, así que no se puede. Llega le pintó el legal. Ley 23.004. Yo estoy manteniendo el distanciamiento social. Y estoy más o menos un metro y medio o dos del teléfono, por las dudas. Está bien. Igual yo. Eran muy brutos los tipos. Me olvidé del alcohol, che. Ya voy a traer el alcohol. No, yo el alcohol no tomo a esta hora. Lali, te cuento que es muy difícil cantar todos juntos. Por eso no lo hacemos, porque por el delay, ¿viste? Hablamos, hay un silencio... recién cae, o sea, cantar todos juntos es imposible. ¿Cómo? Se me salió. Ahí está. Podríamos armarlo onda video y ustedes me explican cómo se hace con la tecnología, que yo no tengo ni idea, y bueno, y lo hacemos. Claro, pero ya necesitamos editar un poquito. Sí, es todo un tema. Yo no envío. Ya no va a ser en vivo. Sigo buscando la foto. Igual puedo seguir cantando mientras sigo buscando la foto. Así que para que esto no se vuelva monótono o aburrido, y voy cantando algo. Y ya nos estamos yendo también, porque hasta las 19. Igual no hay mucho para hacer. Si estamos... No te entendí, se cortó un poco. Que estamos yendo también, porque hasta las 19. Pero bueno. ¿Sabés que acabo de ver una foto? A ver, donde mandámela. Estoy cantando. No sé si se puede mandar. Mandámela por WhatsApp, mandame el link por Facebook, como quieras. Mejor por WhatsApp. Voy leyendo los mensajes.
Yanni pone el hecho, quiero escuchar la cueca de las dos puntas, por favor. La cueca de las dos puntas. Sí, y Chicha Calvente pone, y yo de tu casa a mi casa, larga distancia y acostada. Un saludo, pero ganas de verlos virtualmente. Adelante. Muchas gracias, Chicha, como siempre. Recibida. No sé. ¿Se viene la cueca de las dos puntas, Lechu? Se viene la cueca de las dos puntas. Espérate un poquito. A papel es un pedacito cada uno. Y a papel. A papel. A ver, quería poner. Claro, porque no. A papel. Pon un cartel así. ¿Quieren que probemos a ver si, si podemos cantarlo un pedacito, una estrofa nada más, a ver si podemos en las juntas? A ver. Yo toco, a ver si se puede. Adentro. Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera. Cuando pa Chile, cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera. Pero no se puede. ¿Viste? Ah, es imposible. Claro. Bueno, vaya. Intentando anticiparme. No. Dame 7 segundos y ya están. Claro. Les digo ahora y arranco después. Es un quilombo, ya lo intentamos. Y no se puede. Cuando no. Digas cuando pa Chile me, ahí nosotros vamos cantando el otro verso. Más claro. O menos, tiene que... Se me perdió la foto, para acá la tengo. A ver. Te muestro esto primero. A ver. ¿Alcanzan bien, a ver? No, se ve, pero no se alcanza a ver la, las caras bien. ¿Esa persona si sabe quién es? Ese Barbosa. Pelufo Barbosa. Espérate. Pelufo, yo soy el que uso anteojos. El Pelufo. ¿El Pelufo con quién? ¿Se ve con quién? El... ¿Ah? ¿Quién es, che? El padre de Giselle. No, Mario. Yo. ¿Quién es? Soy yo. Yo. Maluma. te mató el Gustavo, te digo. Mirá. Sí, cuando me dijo el padre de Giselle, chao. Pero sí. ¿Tú sabes quién creía que era? Yo pensé que era el Daniel Díaz. Yo también. Mira. Lindo para salud. Lindo para... Ahí te lo mando por WhatsApp. Dale, mándamela. A ver si puedo. Porque yo con la tecnología soy muy burro. Sí, me doy cuenta. Pero se habrán dado cuenta, ¿no? No es tan complicado darse cuenta que yo soy bastante burro con la tecnología. Ahí está. Ahí se está mandando. Bro. Amigo, amigo. Ahí se mandó. Oh, qué buena foto. Sí, es el Lechuga, no es Mario Aldeco. Ahora que lo vive. Ni el Daniel Díaz. Ahí está, la ves. Cuando... Vale, un poquito de onda, loco. Vos sabés que eso es sacado de una foto de una gente amiga que sacó una foto con las máquinas convencionales. Bien, el rollo. Por decirlo de algún... Claro, de las máquinas con rollo. De las máquinas de antes, por decirlo de alguna manera. Este, sí. Porque en una época canté, o sea. Mi ídolo siempre fue desde chico, Pelufo Barbosa. Tuve la suerte de ir a vivir a media cuadra de su casa, lo que es el destino. Y él me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas con él y de él. Y bueno, y gracias a eso y a ir mejorando, y gracias a él también por todas las cosas que él me iba diciendo,
Después tuve la suerte y la oportunidad de cantar con él en cumpleaños de amigos, cumpleaños, fiestas familiares. Sí. Entonces yo ahí dije, bueno, ya está, no canto más, le digo, me acuerdo Darío Oro está de testigo de eso. No canto más. ¿Por qué? Me dice, no va a cantar más. Porque ya cumplí mi sueño. Uno de mis sueños era cantar con Don Pelufo, le decía yo, y ya lo cumplí. Entonces me dice él, no, tenés que seguir cantando. Y qué sé yo. Bueno, seguí. Ahí mandé otra foto, Danilo. Bueno. Seguí cantando y bueno, y después tuve posibilidad de trabajar con él cantando dúo. Nos contrataron varias veces. Obviamente él conseguía las actuaciones. Y canté haciendo dúo con él. Nos juntamos a ensayar y todo. Así que me di uno de los gustos más grandes que puede tener a lo mejor un artista de hoy que le guste o que le haya gustado Mínguez Barbosa. Me di ese tremendo gusto de trabajar y ganar plata trabajando con Pelufo Barbosa, con mi ídolo, que lo hubiera hecho gratis. ¿En qué año fue hace? ¿Fue hace mucho? No ¿cuántos sé. Años? Sí, mucho, mucho tiempo. 90 y algo, 2000. Y acá tenemos la foto de lo que hablábamos recién, que decía que se trepaba para darle la serenata. Aquí está la foto. ¡Agrandala! Bueno, ahí tiene el foso con los cocodrilos, Darío, alrededor de su casa. Y ahí ven el murallón. Se alcanza a ver los ladrillitos. Todo, dice, fue toda una apuesta increíble de construcción para poder llegar a esa altura. Claro. Y tener cuidado con los cocodrilos, obvio. ¿Cómo? Sí, con un cuidado terrible los cocodrilos ahí. Cocodrilos que dan, seguramente. Y les aparecí cual jirafa por arriba de la tela esa. A cantarle. ¡Hola, Nico! Así que bueno, les voy a cantar las dos puntas. Dale. Vamos, compadre. Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera. Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera. Late el corazón contento, una chilena me espera. Late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el vino y en las dos alguien me aguarda. Sí, señor. Shuda, wey. Ya, dos cabros. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la zamba. En Chile con la chilena y con la otra en Caringasta. En Chile con la chilena y con la otra en Caringasta. Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero. Venitas en el camino
y risa al fin del sendero, penitas en el camino, y risa al fin del sendero. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la zamba! Dos puntas tiene el camino y el lado alguien me aguarda. ¡Bueno! Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me guarda. Bien. ¡Cuyo nomás! Me copé. ¡Salud, compadre! ¡Gracias! ¡Vamos, de vuelta! ¡Ay, ay, ay! Ah, sí. Bueno, qué lindo, ¿no? De nada, Yanni. ¿No? Sí, para él, gracias, nomás, y para no. Es que le pidió la junta, por eso. ¿Eh? Que te pidió la dos puntas, por eso. Claro, por eso sí, Jenny. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Lali. Ahí está ella. Qué bonito. Claro. Nosotros no. No se pongan celosos. Claro, no, no puede ser. Yo soy hijo único, así que soy súper celoso. Es cierto. Mi amor. Bueno, de hecho, una vez más nos pasamos. Yo te comenté que iba a ser 2 horas, quizás menos, porque este formato no nos daba para tener tanto diálogo y qué sé yo. Y al final terminamos pasándonos a las 7, como siempre. Pero, ¿te parece que nos vamos con una canción? Sí, y bueno, como siempre, y en todos los shows que hemos hecho y hemos tratado en un momento de dejarla hacer, pero siempre nos ha marcado un camino, quizás, o nos ha marcado a nosotros como artistas. Digo nosotros, a mí debería decir yo al último, ¿no? Pero como eje de la banda, a mí y a los músicos que me han acompañado en distintas oportunidades, y siempre hemos tenido que cantar La Totora. Es un tema que la primera vez que lo puse en el escenario no la pude dejar de cantar más. Una sola vez no la hemos cantado, pero encima quedamos mal porque insistieron tanto en que la cantáramos y ya íbamos con la idea de no cantarla. Y no la cantamos, pero después la gente se nos quejó tanto que, bueno, sí, tuvimos que volver a cantarla, y siempre nos las piden y, bueno, en definitiva... No he dejado de hacerla, ni quiero dejar de hacerla, y le voy buscando la vuelta también para renovarla un poco y hermosearla un poquito o ponerle otros colores para que siga acompañándonos y siga estando actualizada a los entre sonidos de cosas, hoy en día. He visto que estás en Spotify. Sí. Ahí pude escuchar la nueva versión de La Totora. Ahí pueden escuchar o pueden buscarme en Spotify como Lechu García, en YouTube también como Lechu García, y en Facebook y en Instagram también en las redes como Lechu García. Es una nueva movida que hicimos a partir desde La Peña, de renovar y dejar de lado ya el Daniel Lechuga y ponerlo más corto, y que la gente también, todo el mundo me dice Lechu, son pocos las personas que me dicen Lechuga, entonces... Dijimos, bueno, le vamos a dar un poco de aire fresco y claro, entonces lo dejamos como Lechu García. Y bueno, y también esa foto fue tomada en Chile en el año 2019, creo que fue, en el verano del 2019, también esa foto de portada. No es la foto original que llevaba el disco, entonces también le dimos, renovamos todo, con una foto más actualizada. Bueno, y todo. O sea, de lo que estaba, agrego a lo que estaba diciendo recién, para que se pongan
a conectarse ahí con él, ahí está su Facebook. Le manda la solicitud, esa fotito, ¿verdad? ¿Qué tal esa fotito? Exacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué Camicieli? Tatunia. Camisani. Vení, ahí están todas sus toques. Eso les quería decir, no está nada tuneado, ¿eh? Está, si ustedes entran en la foto se van a dar cuenta que está tal cual. Mirá. Tal cual soy. Todas las fotos, nada está tuneado. Está buena esa remera, che. Nada de Photoshop. Bueno, con eso, viste, fue un cambio y tengo preparado otros cambios más para cuando volvamos de todo esto. Hay más sorpresas de vestimenta. No, remera no. De muy fiestera la remera esta, ¿eh? ¿Cómo? Muy fiestera esa remera. Sí, a full. Hay que ser muy hombrecito. No me lo imagino a Leiva con esa foto. Me lo imagino a Leiva con esa remera. Imagínate el Gustavo con esa remerita. ¡Wow! Pero yo le pondría de Tato Monté. Lechu, qué lindo es compartir este momento con toda la gente que está conectada ahora en estos momentos. Qué lindo compartir tus momentos de tu carrera y de todo lo que haces para unir un poco a la gente que siempre está acompañándote, por ejemplo, en la Chaya, en la Peña, etcétera, por ahí, por algún escenario, bueno. Ahora como estamos en este tiempo tan difícil, pero lo podemos hacer a través de internet para que la gente que ya te conoce te vuelva a ver y el que no, obviamente te está conociendo en estos momentos. Así que desde ya, muchas gracias por estar con nosotros, querido, por compartir este momento tan lindo, que si bien queda para nosotros también en la historia. Me hubiese encantado de la otra forma, pero bueno, dado lo que sucedió... Tal cual. No queríamos dejar de hacerlo, así que bueno, este fue el formato que vamos a tener que... Vamos a seguir todos los sábados transmitiendo y va a ser de este formato. Vamos a poder hacerlo de otro modo. Seguramente no va a faltar oportunidad para cuando volvamos a estar compartiéndolo con ustedes desde ahí, desde mi segunda casa, que es la casa de Danilo. Porque ya su papá y su mamá me afligieron. Así que, bueno, aprovecho para mandarle un besote grandote a la mamá de Danilo, al papá, que también van a la Chaya, son seguidores incansables de Tres Paracuyos, son los fans número uno que tienen. Así que les mando un beso y un abrazo grandote, y a la abuela también, que ella me ha dicho muy buen mozo. Ah, ¿te acordás? Sí, ojo al piojo, ojo al piojo, que la abuela de Danilo me dijo a mí que yo era muy buen mozo. Así que, bueno. Lo tengo ahí. Agradecido yo por la invitación de usted, sí. Gustavo. Sí. Está durmiendo. Lo que estoy. Largate, estaba por olvidar un pedacito. Para la Lali. No sé para qué volviste. Y ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción de vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña. Mis almas para olvidar. Paga el cogollo. Yanni Chufel, Mabel Gómez, Adrián Arabel desde Buenos Aires también nos está saludando.
Adriancito, gran amigo. Un abrazo grande. Ahora si me ven con COVID. Ahora si ven a mí COVID, dice. No, que no llegue para poquito. Lechu, nos muchas vamos gracias, con una... Lali. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme, enorme. Ojalá que nos podamos juntar después de estos 14 días de cuarentena y poder pasar un ratito por tu casa, que sé que es la mía también. Y esto fuera de chiste, porque sé el calor que hay ahí en ese hogar y el cariño que me tienen, y es mutuo. Ya se lo dije a tu mamá, te lo he dicho a vos también, y saben que los quiero mucho. Así que, bueno, ojalá que prontito pueda pasar por ahí un sábado que esté de transmisión. Aunque no salga, no me importa, voy a pasar a saludarlos y a compartir un ratito con ustedes. Los quiero mucho a los tres, los quiero mucho a toda la familia de ustedes, a la gente que los acompaña. Gracias a toda la gente que está ahí disfrutando desde distintos lugares del país y del mundo, porque hay gente que lo ve desde otros lugares. Así que gracias a todos, sigan participando todos los sábados con los chicos de Tres para Cuyo. Yo agradecido, Lechu García, para los que no me conocen, me despido con la chacanera, la totora de Carlos Mombruno Camp. Hasta siempre. Esa. Hasta siempre. Para hacer alfombras de olla, las esteras sanjuaninas. A los ranchos de Totora, de Totora, las cortinas, los canatos, la ramada, los asientos de la silla. En el tiempo de la poda con Totora, las viñas, San Juanina, la Totora, para hacer frente y su vida. Totora, desde mis tiempos, cama, colcha y cabecera, y San Juanín, Totorita, quien te viera, quien te viera. Donde nace la Totora, brota el agua cristalina, así nacen estas coplas, Totoritas son bonitas. Agua fresca, manantiales de sarmiento y cieneguita, de los besos de su vino, Cochagual y Majadita. Alegría de otros tiempos, cueca, gato, tonadita, fiestas gauchas de los baños, del chaparro y la piedrita. Totora, desde mis tiempos, cama, colcha y cabecera, y San Juanín, Totorita, quien te viera, quien te viera. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Marito, Marito, ¿eh? Yo
tierra cuyana, bendito para mi paso allá en mi tierra cuyana. Al escuchar la guitarra y un cantar de madrugadas, es un poco mi criollo, no faltará la tonada. Vamos, compadre. Enamorada la noche, aroma vino paquero. En esa moza que baila pañuelo besando el cielo. ¡Ay, no me la otra! Se falta de mucho, lo dice para una cueca. San Luis se falta de mucho, lo dice para una cueca. Y allá en el San Juan del Fondo, doradas son las cosechas. Levanta piedra y el son de cuando se baila una cueca. Le está esperando de capa la bordadeza. Hace un aro, compadre, le grito para mi tierra. El amor en esta tierra de música y color. Lejos se escuchan los ecos retumbando el corazón. La gente baila en las calles con su sol. Ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila, me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila, me arrebata el corazón. ¡Sí, muy bien! Y las palmas, dos amigas y dos palmas. Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor en esta tierra de música y color. Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor. La gente baila en las calles con su sol. Ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila, me arrebata el corazón. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila, me arrebata el corazón. Baila, que baila, que baila en Maimara. Que baila, que baila, que baila aquí en San Juan. Que baila, que baila, que baila aquí en San Juan. Que baila, que baila, que baila en Chimbas. Ella baila sola entre la gente. Conmigo. Ella baila sola entre la gente. Por este lado. Ella baila.
sola entre la gente, y ella baila sola entre el cantador, y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema, cuando baila me arrebata el corazón. Muchas gracias.